Ok. So we have no, MDR1 no, here on the mic. No, está el top 100. ¿Qué tranza top 100? Eres más malo que el hambre. Están jugando acá mi... Oh, a ver cómo... I'm back. I just wanted MDR1 to talk shit to Zentain. Alright. Alright. This is one of those times where I really wish I knew Spanish. You don't? I had no. Are you Mexican at all? No. Oh, okay. I am Native American. Oh, dope. A different type of minority. Yeah. Alright, I think this is an interesting strike. I don't know what Okami would have struck. But I think... I'm pretty sure Okami lived in Arizona for a while, so these guys have definitely played quite a lot before. Oh my Ooh. God! That was fucking sick. Tyson's got a really clean punish game on every character lately. Yeah, he stalls a lot for that sweet spot, and everyone rolls just a little too early on him. ¿Qué onda? Es 22 de SoCal. Uh-huh. Pues ahorita no estaba en San Diego, ya tenía como 2 meses sin jugar aquí, y no lo rankearon aquí. Oh. All right. Pongan al MDR. Ahí está el map. Simón. ¿Qué onda, Manuel? Si hubieras estado aquí, me hubieras llevado sorpresas. Alright. Se hubieran sorprendido contigo. Ok. ¿Quieren darle? Ok. Pues qué onda, ya vamos a comentar en español por un poco. Estamos viendo una pelea aquí bastante reñida. Tie número 3 en Arizona. Mar Okami, bueno. 22 en SoCal. Hextron, thank you for the 6-month sub. Half a year, dude. Cabe comentar que ese Mar me dejó un hijo hace algunos minutos. ¿Eh? Me dio tan duro que me dejó un hijo. ¿Quién te hizo más difícil, el Tie o el Okami? Tai, por mucho. ¿Sí? Sí, ya. Acá me logré quitarle 3 vidas, pero Tai. Solo una. Y en una fue por stock. Muy bueno, muy buen player. A ver qué pasa. Porque este. ¿Qué piensas de este macho? Yo creo que. Pues yo siempre este macho lo he visto con mucho favor hacia Sheik. ¿Sí? Muchísimo. Pero Tai sabe manejarlo muy bien. Pienso que podría sacar ventaja. No sé por qué fueron a Fountain, no creo que es bueno para Mar. Yo creo que... Tai puede darle la vuelta a este... No, claro. Aquí. Era. No lo deja bajar. Tai... Ah, oh. That was fucked up. ¿Cuánto va? Un 1-0. 1-0 a favor para Okami. Okami. Okay. Tino, cállate a la R. I know. No, you're not. Just because you go to Saints doesn't mean you're more Mexican than people. I did too. I was there 2 days ago. I go, my dad. Okay. I'm not going to argue with you, Tino. I believe you. Yo, Bach, thank you for the 6-month resub. Okay, aquí vuelve a empezar el match. Ching. Lo comí. Tai tiene algo que cuando juegas contra él sientes como el aura y te, sí. eso hace te que te puede matar en un segundo. Sí, o sea, tú sientes la presión encima de ti. Sí. Por lo menos fue lo que me pasó a mí, de que no sé, yo nunca había jugado con un jugador tan bueno y de repente fue como que sentí mucha presión encima de mí y sentías que en cualquier momento te podía matar. Ajá. Tiene muy bien, sabe jugar muy bien contra todos los personajes. Ajá. Porque le jugué con el Capitán Falcon y ese sí me lo forestoqueó. ¿Y tu pitch? No, ya con el pitch no sabía ni qué hacerle ya.
ya le había subido al 100% de damage, pero ya no hallaba qué golpe hacerle porque sabía cómo esquivar todo. Si le hacía algo, sabía cómo regresar. Hacía tech. Perfecto. Muy buen jugador. Waveland, perfecto. Qué buen match estamos viendo ahorita. Veo que el nivel de Yo2 es bastante parejo. I cheated my way through 2 years of Spanish. That's great, Dr. Light. We're proud of you. Have fun not understanding us. Chroma, Jake says you wouldn't have even made... I know. Chroma, Tino says you wouldn't have even made money here. You would have lost to him and Gulu, says Tino. Alright, a ver. A ver qué piensa el Jake en el comentario en español. ¿Sabes que el Chroma hace comentario en los torneos sí, grandes? Sí, yo lo alcancé a ver un en Genesis, me parece. Sí, en Genesis está ahí. Clase de Fire. Por cierto, ¿dónde está Chroma? Ahí. ¿No vino? No, no quería ir, no sé. Como que le... Ahí ya probablemente ya muera. Shake tiene algo contra Mark que cuando ya tiene un damage muy elevado. ¿Eso, up si smash o fair? Sí, si ya te agarra con más de 100% de damage, es prácticamente una vida menos. Si cuando tú eres un floaty como Mark, Peach... Jigglypuff incluso. I would have punched Tino in the leg many times. Linguini. We're gonna Linguini Tino next tournament. Aquí vemos un Thundercat a lo loco. A ver qué hace. Tipper. Oh, qué buen Edgeward, pero le falló por una fracción. Those pivots. No fue tip, pero funcionó. Era el día y mal, ¿no? Hey. A pesar de que se podría decir que Marte está en cierta desventaja, justo cuando iba a echarle porras a Tai, se suicida, pero sabe manejar muy bien este matchup. Jake, how do you like the Spanish commentary? Ja. Mrs. Hester. Oh, yes. Ooh, qué buena finta. No, Mr. Hester is the least Mexican guy you'd ever meet. Oh, no sirvió. Tech trap. Pienso que la clave para que un Mark pueda hacerle frente a un Moonshake es que no se acerque tanto, ya que Shake tiene malas de ganar porque lo va a terminar agarrando. Usar down y le va a estar baje y baje damage. Hasta que logre matarlo. Él dice que Bimbo, no mames, que perdiste contra Tino Joe. ¿Dónde está el comentario del Bimbo? No, pues está con... Está con el Miguel, top 100. Dice Bimbo que no mames, que perdiste contra Tino Joe. What? Are you shitting me? Dile like, que Bimbo said, are you shitting me? You lost to Tino. Bimbo, entréname ya que voy a Tijuana. Para representarte por acá. Tino says he would beat Bimbo. Yo creí que Tai iba a ganar fácilmente. No fácilmente, sino que sí le iba a ganar a Okami. ¿Sí? No, pues Okami es muy bueno a los matchups que... Pues que gana Sheik, ¿sabes? Como Marth y contra todos los low tiers. ¿Tai el único personaje que usa en torneos es Marth o tiene algún otro? No, solo Marth. ¿Solo Marth? Es como Pew Pew You. Ajá. No, pues Pew Pew You usa Fox también. ¿Ah, sí? Como contra Amsa, Yoshi, usa Fox. ¿Quién está comentando? Es el MDR1 y yo me llamo Sway. Shake no le gana a Mart. Pues en este nivel yo creo que sí. ¿Qué opina de ese comentario? Shake no le gana a Mart. 50-50. Bueno, yo en lo personal pienso que está un 40-60. Ya que yo como... Pues ya, ya cuando eres PPMD sí es 50-50. No, sí, no, hasta más. Pero. Sí, yo creo que Mart gana en el nivel más grande. ¿En un nivel de pro te refieres? Ajá. Pues yo creo. Porque su neutral es mucho mejor, yo creo. Si lo hace bien. Pues, con su dash back, es chingón. Una vez vimos que PPMD pudo forestoquear a Mewtwo King. Sí, sí. ¿Qué torneo fue ese, por cierto? ¿Era Apex? No. O sea, ¿no? Me parece que no. ¿Uno más reciente? No, uno más detrás. No, no me acuerdo. Ahí probablemente ya perdió la vida el stock, Mart. A ver qué hace, porque si gana este, va a tener que jugar en Dreamland 2 veces. Qué buen space usa Mark. Viajando por todo el camino desde México y perdió. Oh my God. I drove all the way to San Diego just to lose to Tino Joe. Viajado por todo el
the CSU copypasta. Estoy muy enojado. Yo también, Chroma. Ahí dice, si te refieres a un nivel más bajo, creo que Shake la tiene más fácil. Claro. Hey, Bimbo challenges you to a $100 money match. Viajado por todo el camino desde México y perdió a Tino House. He says $10. No, 1 cent. Oh. He says a penny. Tino, get out of here. ¿Cuántos viewers hay ahorita? ¿Cuántos qué? Viewers. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? ¿Espectadores? ¿Cómo le dicen? Oh. How many views do we have? 53. Órale. Es una cantidad bastante grande. O por lo regular, ¿cuántos alcanzan? 30, 40. Pero en uno grande, como 100 a 300. Órale. Top 100. El Tino dice que 100 pesos. ¡Oh! ¡DI! ¡Wow! ¿What? Iremos a ver la primera. La primera para Tai. No sé, güey. Ya, puede terminar con este grab. ¡Y! ¡Oh! Realmente Okami es muy, muy bueno en este matchup. Exagerado. ¡Oh! Bear. ¿Contra quién está acostumbrado a jugar Okami aquí? ¡Oh, buena! Ya venía la nube a salvar a Goku. No sé, güey. Ya tiene como 2 meses sin estar en San Diego. Okami actually looks pretty different. Quiero mandar un saludo para Sonora, a todos los players que nos están viendo. Danle el link. El link es twitch.tv/sdmeleeTV. Ok. SDMeleeTV. Uh-huh. El panda se la metió. ¿Qué? Alright. Ooh, that was sick. Oh, wait. Wow. Fíjate, la escena que tiene aquí Emily en general en San Diego es muy, muy buena. Muy, muy buena. En Tijuana también, güey. Sí, también me ha tocado ir a Tijuana y son muy organizados. Sí, sí. Tienen mucha organización. Sí, yo tengo un torneo que está ahí por la frontera y ayer vino Bimbo. Sí, sí, supe que quiero ver si se llevó el oro. Sí. Inchi quiero invitar Bimbo también al Eri, al Fist, al Tete, los Simones. Ellos, no sé quién ellos más. ¿Vienen para acá a jugar? No, todavía no. Solo el Bimbo. ¿Quién de ellos puede cruzar? Creo que casi todos. No sé. El top 100, ¿sabe? ¿Qué piensas del top 100? Dice el top 100. Yo pienso que el top 100 es Joto. There's your answer. Non-esports, baby. All right. Está muy, muy cerrado este match. Los shield stops que está usando Tai están sirviendo un chingo. Pero es más fácil que... ¡Oh! También pudo haber... Lo pudo haber clavado de nuevo. Double dip. Ya. Qué mala onda. Ya lo tenía ahí. Esta pelea me gusta mucho verlas. ¡No! ¿El top 100 dónde vive? ¿Vive en San Diego? No, vive en Tijuana. Vive en Tijuana. Ese cabrón se le lleva por todo el mundo, por todas partes, ¿no? Alright. This is hella close, guys. I'm glad I'm seeing this. Yo cuando esté grande quiero ser tan bueno como Tai. ¿Ahora te gusta más Marth o Peach? Ambos. Son muy buenos. Empecé jugando primero con Yoshi, luego... Oh, yo también. ¡Oh, juegas con Yoshi! Pero te hace cambiar, pues, el... Todos te empiezan a ganar muy feo. Es muy difícil. Game. Ocupas ser AMS apenas para... Sí, sí. Para poder llegar un poquito lejos. Y me cambié a Peach. Y luego me empecé a gustar Marth. Es muy buen personaje. Yo era lo mismo, pero yo empecé con Yoshi, luego Marth y luego Peach. ¡Oh, también jugabas Marth! ¿Ya no juegas Marth? No. No sé, no me gusta. Si me gano un set, me la... Marth es un personaje muy bueno. Si no fuera por Shay, que siempre se las anda poniendo en aprieto. Chingas. Muerte. Miguel, cuéntale al Sway del XOXO. ¿Qué es esa madre? ¿Qué dice? Miguel, cuéntale al Sway del XOXO. Cuéntale al Sway del... Yo soy Sway. Cuéntale a... ¿Qué es el XOXO? No, Soxo es un camarada de allá de Sonora.
¿Pero por qué? ¿Qué dice? No sé, que cuéntame. Es un camarada que juega Marte, es muy buen Marte, órale, qué buena. Fue un miniken combo, ¿verdad? Sí, no, era. ¿O fue completo? Sí. Chocho. Chocho es un personaje muy bueno, es un player muy bueno, sí, usa Mart. Es una capirotada, usa un poquito de todo. Pero yo creo que su fuerte es Mart y Falco. Holy fuck, this is close. You need center stage. En diciembre va a haber un torneo muy bueno allá en Sonora. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Se llama Deezer Melee 3. ¿Viene el Javi? No, pues no. Apenas. ¿A dónde vive el Javi? Se puede decir que es uno de los primeros torneos que se hacen regionales en Sonora. Es como que está reviviendo la escena en Sonora ahorita. Y ese torneo es uno de los más grandes que hay. ¿Qué? La pelea está por terminar ahorita. Oh my god. Ahí está. Lo tiene. Fíjate cómo lo va provocando, Mart. O sea, todas las tácticas que está usando. Venga. Oh my god. Y lo peor del caso es que Mart tiene que esforzarse tanto y Shake solo puede llegar y hacer un grab y ahí queda. Es lo que yo digo, por eso está muy. Sí. Oh! What the fuck? Oh! Lo siento, pero no puedo hablar en español. No, Algebra, that was right. Holy fuck.